Con este concurso que vamos a celebrar esta mañana, quieren motivar de alguna manera a sus alumnos con algo diferente que cuando salgan de esta carrera se van a encontrar, y también para dar difusión y visibilidad a la Escuela de Hostelería, que es súper importante ya que nos encontramos en un municipio muy turístico y que son muchos los restaurantes que demandan cada vez más profesionales de este sector. Ya le he comentado que he desayunado bien para poder afrontar este reto como jurado, y nada, espero ser crítica y valorar lo mejor posible a los alumnos que están ahí un poquillo nerviosos. Hola, buenos días, estamos aquí en el restaurante Estambuca para ver cómo se va a desarrollar el primer concurso de Gin Tonic de Mazarrón. Venimos con alumnos de la FP Básica del Colegio Siglo XXI, en este caso los de segundo de restauración. En este módulo se estudia primer año cocina, en el segundo restauración. Vienen 7 alumnos a demostrar todo lo aprendido durante estos 2 trimestres. Van a elaborar unos gin tonics, que parece un cóctel muy clásico y muy común, pero cada uno lo va a elaborar de manera diferente. Cada uno utilizará ingredientes diferentes al otro concursante y técnicas diferentes de elaboración. Pues se preparan tanto para trabajar en una bar cafetería como restaurante, todas las destrezas que esto conlleva, como barista, corte de jamón, coctelería, servicio de vino, servicio en mesa, servicio en barra, elaboraciones de tapas de cafetería, un sinfín de cosas.